Cable HDMI. Audio y HDMI. Bueno, voy a comenzar con una presentación normal primero. Okay. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya estamos en la recta final de la finalización del evento. Vamos a dividir mi parte como en dos. Voy a primero mostrar unas estadísticas sobre la red como tal y después posteriormente vamos a hacer un juego que creo que algunos de ustedes conocen que se llama Kahoot. De hecho, el día de ayer en esta misma sala hubo un juego al respecto. Bueno, antes de comenzar quiero primeramente agradecer a Cisco porque en realidad, todos estos números que voy a presentar en este momento fueron sacados, bueno, fueron ofrecidos por ellos. Así que muchísimas gracias. Vamos a, por ejemplo, a indicar el número de clientes asociados. Estamos hablando de dispositivos que fueron diferentes dispositivos que se conectaron a las diferentes redes Wi-Fi. Por ejemplo, la que ustedes han visto, a la 2.4, a la de 5 gigas. Y bueno, y tenemos un dato quizás un poco interesante, que el pico fueron 690 dispositivos el día 9 de octubre. Otra interesante que podemos mencionar es por protocolo, ¿no? SSL, Outlook, bueno, está Facebook, HTTP, OpenVPN. ¿Cuáles fueron los diferentes protocolos que fueron medianamente utilizados en la red? De hecho, sí, ahí está BitTorrent, así que más de uno aprovechó a hacer algo por allí. No, no, no parece quién. Vamos a otra que tenemos, así que puede ser interesante también, es el tipo de cliente con qué protocolo se asocia. Por ejemplo, si es 802.11 A, C, N, B, G, A. Vemos que, bueno, la mayor de gente se conectó con él y me gustó bastante porque esto fue un número que, digamos que evolucionó un poco sobre las últimas estadísticas que hemos ofrecido en otros LACNIC. Ya estamos en 802.11 AC. Anteriormente estábamos con protocolos un poquito más antiguos. Otro. Voy a pasar un poquito más lento. Creo que hay gente que está prestando mucha atención a las gráficas, cosa que es muy bueno. Así que voy a pasar un poquito más lento. La distribución de los clientes. Esto básicamente se refiere, si mal no recuerdo, hubo 50 PES que fueron desplegados para tener este evento con nosotros. La distribución de los clientes se refiere a dónde estábamos ubicados. Pues obviamente en la plenaria fue donde más personas caben y donde más personas se alojaron, pero bueno, y vemos como por ejemplo en el salón 6, en el lobby, el comedor, salón 7, pasillo, el gran salón, también indiscutiblemente la gente se estuvo conectando, ¿no? Donde estamos en este momento corresponde a los salones del 1 al 4, si mi memoria no me falla, pero no estar equivocado. Otra que puede ser un poco interesante también es por el tipo de cliente, ¿no? Básicamente, asumo yo que se realizará por MAC address, podemos tener allí quién se conecta. Por ejemplo, y vemos que mucha gente obviamente tiene Apple, probablemente mi Mac esté contado entre esos, la gente que se conectó con Samsung y muchos celulares Blue. Y bueno, se puede apreciar allí, ¿no? Esta fue una que me gustó mucho, el tiempo de espera, ¿no? Esto básicamente es capaz de más o menos ver a uno, bueno, Alejandro Acosta llegó al salón plenario y después me moví para otro sitio. Y interesantemente dice que podemos concluir que los clientes entran en una sala, esperan la sesión completa, obviamente basado por el tiempo, y después se mueven para otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, me parece bastante simpático este tipo de mediciones allí. Y bueno, esto es realmente lo que tengo por la red, pero ahora vamos a proceder a hacer algo un poquito más divertido, pero vamos a seguir indicando estadísticas del evento, ¿no? Vamos a hacer un Kahoot. Para hacer el Kahoot necesito, sé que estamos a punto de terminar, estamos a viernes, son las 5 y 20 de la tarde, pero bueno, necesito que se animen un poquito más, por favor. Vamos a darle aquí.
Ok, les voy a explicar un poquito qué es esto. Screen. Ok. ¿Qué vamos a realizar? Muchos de ustedes ya lo conocen, pero de igual manera repasamos. Les voy a pedir, una vez más con un poquito más de ánimo, estamos a punto de terminar, vamos a dejar el resto aquí. Entrar en la página que vemos mencionada en la parte superior, www.kahoot.it, ya veo muchísima gente conectándose. Algo que no he mencionado, y quizás animamos a más gente a realizarlo, hay premios, señores, hay tres premios. Así que, por favor, adelante. ¿Esto tiene...? Ok. Entramos básicamente en www.kahoot.it, no hay que registrarse, no hay que hacer absolutamente nada. Nos va a preguntar el ID, el identificador del juego. Obviamente vamos a colocar este 827732. Y bueno, la musiquita está muy buena. Y agradecimiento a la gente que nos apoyó de audio y video, porque fue una cosa un poquito corriendo. Vamos a 65, ¿será que podemos llegar a 70? ¿Se aceptan doble participación? ¿Triple? ¿Celular? ¿Tableta? ¿Laptop? Ok, llegamos a 70. Vamos a comenzar. Mientras más rápido respondan, el Kahoot les va a asignar más puntos, ¿ok? Entonces, bueno, están siguiendo. Leo Martínez. Bueno, me hicieron caso cuando mencioné lo de varios dispositivos. 81. Jordi Política. Yo creo que ya Jordi abordó el avión. Sí, está bajando. Vamos a comenzar. Ok. Start. Pah, le dimos. Por favor, bueno, presten atención. Una pregunta tipo quiz. ¿Cuántos tutoriales en total hubo durante todo el evento? ¿2, 6, 9 o 15? ¿Cuántos tutoriales hubo? Cinco respuestas. Okay. Bueno, se dividió. Muchas personas pensaron que fue 3, 25 personas pensaron que fueron 6, 25 personas correctamente dijeron 9 y 24 personas habían pensado que era 15. Bueno, la respuesta correcta era 9 tutoriales en total. Next. Raspamonedas. Vamos, raspamonedas. Está bien, está bueno esto. Tienen imaginación simpática. Ok, continuemos. Otra pregunta. ¿Cuántos asistentes hubo presenciales? Es decir, estuvieron aquí. Bien. 6.000, 611, 511, faltó el número telefónico 911. Oh, mira, bueno, qué bueno. Como que hubo información filtrada, mucha gente sabía que hubo un leak. Ok, buenísimo. Vamos a ver cómo está el scoreboard. Está boom, raspamoneda, están entre ellos dos ahí, muy cerca. Yogi, Caro Bolso. Y este lo conozco. Vamos con la 3, pendientes. ¿Cuántos países diferentes atendieron al evento? Es decir, ¿cuántas personas de diferentes nacionalidades estuvieron aquí? ¿Cuántas nacionalidades diferentes asistieron al evento? ¿4, 34, 45 o 2000? De países diferentes. Cuatro países era como que muy poquito, ¿no?
57 personas, es correcto, 34 nacionalidades diferentes nos acompañaron en esta, en este evento. Gracias. Ok, Rafa Monedas. ¿Quién es Rafa Monedas? Después preguntamos quién es Rafa Monedas. Continuemos. Solamente son tres premios. Scoreboard. Ajá, vamos. ¿Con qué sistema autónomo se anunciaron los prefijos de la red del evento? Vamos a ver quién es rápido. ¿Una ruta estática hacia internet? Ah, nada, muy fácil. Ron Robin, grita. 28.002, 65.001. Ok, bueno, sí están clarísimos cuáles son los sistemas autónomos de la CNIC. Tenemos varios en ese, en similar a esa numeración. 65.001 es un sistema autónomo privado. El 0 es un sistema autónomo reservado. Y una ruta estática hacia internet, creo que nunca lo van a ver por parte de la CNIC haciendo eso. Ok, esperemos que no. Ok, bueno, nos deben faltar como 4. Son 9 preguntas en total, no sé por cuál vamos. Continuemos. Scoreboard, ok. Boom. La pregunta número 5. ¿Cuántos participantes remotos únicos hubo durante la semana? ¿Sí? El directorio de la CNOC. Pero... algo cuadramos, Tomás. Bueno, vamos aquí. ¿Cuántos participantes remotos hubo? Hubo 2.050 personas remotas que estuvieron siguiéndonos frecuentemente en el evento y de los cuales fueron considerados como únicos durante toda la semana. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron remotamente. Continuemos. Tough round. Ok, está interesante. Continuamos. La pregunta número 6. Ajá, esta es buenísima. La actividad IT Women fue dirigida a hombres, mujeres, hombres y mujeres, o a nadie. Ah, mira, pero teníamos que poner preguntas más complicadas. La gente está, sabe mucho. Les diría hombres, está buenísima esta. 3, a nadie, está mejor todavía. Hombres y mujeres, bueno, si el Active Woman podía asistir cualquiera de los asistentes, ¿no? Era parte de la intención nuestra. Ok, el scoreboard, boom, papi, LACNIC 32, caro bolso, AOP. Okay. Está buena esa. Continuemos. Pregunta número 7. ¿Qué actividad se estrenó en este evento? Una actividad que no habíamos hecho en ningún evento anterior. Hicimos por primera vez en este. Hackathon, foro de leas, comida en el evento, cuidados infantiles. ¿Qué hicimos por primera vez en este evento? Ah, aquí se complicó la cosa. Hackathon, bueno, lastimosamente no, ya lo habíamos realizado anteriormente. Comida en el evento, bueno, muchos de ustedes ya sabían que hemos, siempre en varias oportunidades tenemos comida, la mayoría de las veces. Cuidados infantiles, tampoco lo estamos estrenando y bueno, ciertamente por primera vez hemos realizado el foro de Leas. Así que bueno, agradecido a todas las personas que asistieron a dicho foro. Y bueno, como siempre vamos a intentar hacer cosas nuevas en cada evento. Ok, wow, pusieron un fueguito aquí. No va a hacer nada, pero lo puedo sacar del equipo. Ok. 8 de 9. Faltan 2. ¿Cuál tema no se trató en el hackathon? Gerardo, bueno, ya nos dio un update de lo que se hizo. IRR, API Milagnic, OpDown, RPKI o IPv6. ¿Cuál tema no se trató? El día domingo comenzó el hackathon. Ok. Buenísimo, sí. IRRC trató API Milagnic, OpDown, RPKI y el IPv6 no fue un tema en el hackathon directamente.
Ok, y vamos a ver cómo va ahora. La CNI 32 sigue liderando. Y Caro Bolso de segundo. Boom, está bajando a tercer lugar. Y vamos a la última pregunta. 9-9. No podía faltar. ¿Cuánto tráfico IPv6 en porcentaje hubo en nuestra red durante el evento? Saben que termina en 8. 28. 8%, 58%, 38%. Ok. Y bueno, qué bueno la gente que pensó que fue 58%. Pero fue 38%. El tráfico, de hecho, se calculó tanto entrante y saliente y ambos dos dieron 38%. Y vamos a ver cómo quedó el podio final, los regalos. Y ganó la CNIC 32. Segundo, Ed. Y tercero, Caro Bolso. ¿Quién será la CNIC 32? ¿No? La CNIC 32, no le vamos a pedir ID ni pasaporte cuando pasen por aquí para el premio. Pudiese ser. Sí, bueno, vamos a ver. Creo tengo que buscar la manera de sacar el podio completo. Ed. Ah, mira, Ed, no podía. Okay. También Caro Bolso podrá personarse y creo que. ¿Qué pasa si? Foto. Claro, sí, foto para sí. Sin pena, una fotito no está de más nunca. Claro, bolso también. ¿Y cómo obtengo yo el? Le doy en Get Feedback, ya aparece. Oh, bien. Y boom. Estuvo liderando las primeras preguntas. ¡Boom! Ah, ok. Ven, boom. Boom a la una. Ven, boom. ¿Seguro? Ok, respuesta definitiva. Eso apenas, ya es muy tarde, la gente está. Y GHC. Mete tú. Ah, dime. ¿Me entregan todos? Alejandro, y felicitaciones a todos los ganadores.